Estoy sobre la Super Bagheera que nos ha llevado a recorrer muchos kilómetros, muchos lugares y que hemos conocido mucha buena gente. Este video es para agradecerles a todos ustedes que nos acompañaron, que nos vieron y que nos siguieron a todas las rodadas que hicimos. No fueron muchas, pero fueron de mucha calidad. Vamos a hacer un recuento de todos los viajes que hicimos, todos los lugares que visitamos y también toda la gente que conocimos. Este video es para agradecerles a todos ustedes y también a las personas que me acompañaron personalmente, a Wendy, a Chuchote, a Peter, a Chelly, a Raeles, a Denbon de Blogger y todos los que recorrieron esos kilómetros con nosotros. Así es que ahora vamos con el recuento de los viajes. ¡Vámonos! El primer viaje que realizamos fue a Chinautla en el estado de Puebla. Este viaje fue el que nos dio la patadita para iniciar a documentar nuestros viajes. Fue una experiencia muy divertida ya que fue la primera vez que hablábamos con la cámara y que grabábamos nuestros viajes, así que la pasamos muy bien experimentando esta nueva actividad. Vamos a iniciar un nuevo proyecto, este es el video piloto. Para ¿van saliendo por acá los camiones que van para Pisaco? Sí. Y así comienza, nuestra historia. Fuimos a un lugar muy especial, ya que este lugar tiene una leyenda de los 9 manantiales. También nos metimos a nadar un ratito. Bueno, se metió Chucho, ya que el agua estaba súper fría y fue el valiente que decidió meterse. Ah, su pinche me. Bastante frío. Y las alguitas que están aquí abajo me sienten cool. Ya una vez, dar una vuelta te aclimatas. También pudimos andar en unas pequeñas lanchas, pasar un buen rato agradable, descansando y disfrutando de ese lugar natural tan bello. El segundo viaje fue a Huamantla, un pueblo mágico del estado de Tlaxcala. Esta rodada tuvo un toque especial porque nos acompañó una mujer que comparte nuestra pasión y se maravilla con los paisajes que se ven a través del casco. Ella es la Yeyus. Las motos te da la sensación de libertad cuando andas en ella. Cuando trabajas y sales en tu moto o vas a algún lugar, te desestresa demasiado. Me gusta mucho. Después de conocer un poco del por qué se celebra, nos fuimos a divertir un rato a la feria donde la pasamos muy padre. Después de dos viajes excelentes y disfrutando de lo que conocíamos, andábamos tan emocionados que planeamos un viaje más a un lugar donde se caracterizaba por la artesanía de la alfarería, pero a veces los planes no salen como uno quiere y no pudimos realizar el viaje porque tuvimos algunos pequeños contratiempos. Ahorita que vamos a ir a comer, no sé por qué, hemos notado que el día no pinta bien. En primera, antes de salir, al hacer las primeras tomas, la cámara con la que grabamos, la DSLR, no funciona. Entonces decidimos emprender el viaje, pero nos damos cuenta que tiene 20% de pila. Entonces no es posible que tan poco tiempo, 30 minutos, no funcione. Pero aún así la pasamos muy bien. En este viaje aprendimos una lección importante, que el plan es no tener plan. Así que ese día, ya que no pudimos hacer bien el viaje, nos fuimos a comer y a platicar sobre este proyecto que estábamos iniciando. Semanas después realizamos un viaje más invitando a nuevas personas que también gustan de las motos y de viajar. Ella es Angélica. Es una prima que ha realizado viajes largos con nosotros. Ella en este viaje nos acompañó a ver un partido de fútbol. ¿Dónde estamos? Estamos en la cancha de fútbol rápido de Totolapo. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo? Estamos viendo la final de la Liga. No lo llores, tranquilo. Ya. Estamos viendo la final. Después de que estuvimos ahí un rato y finalizó el partido, nos fuimos a visitar la zona arqueológica de Cacaxtla, una zona con mucha historia y muy bella.
Cacaxtla, que se cree que fue la capital de los Olmecas Chicalancas alrededor del año 400. Esto es cuando los primeros grupos humanos llegaron al centro del país de México. Disfrutamos de pasear por las ruinas de una zona que pertenecía hace muchos años a la cultura de los Olmecas Chicalancas. Vimos la construcción, vimos los murales, uno de los más importantes, y caminamos es este, y disfrutamos de la batalla. Posteriormente emprendimos una rodada más a la Barca de la Fe, que se encuentra en Buenavista, Tlaxcala, un bello lugar con mucho valor religioso, ya que lo que caracteriza a este lugar es una iglesia en forma de barco. Cabe señalar que este lugar también es pueblo mágico de Tlaxcala. Esta construcción inició en 1974 con la llegada del sacerdote Arnulfo Mejía Rojas, quien fue un arquitecto, artista y también maestro de la preparatoria de la comunidad. Y una de las cosas que disfrutamos fue haber probado una de las más ricas barbacoas que he probado, en un lugar muy bonito y sencillo que se llama el Cordero Feliz, que está a unos cuantos metros de la entrada de la Barca de la Fe. Ahí pudimos también platicar un poco de la historia de esta barca con el dueño del lugar. La iglesia de barco surge con la necesidad de la comunidad de tener una iglesia, porque la primera iglesia está en la hacienda. Entonces el padre que estaba empieza con la idea de construir una iglesia. La iglesia inicial estaba como ahorita ve el local, nada más con puras paredes rectas. Pero él tenía una idea, comentó que si San Andrés era pescador, ¿por qué no se hacía una barca en conmemoración de San Andrés? San Andrés era pescador, pues por eso se inició como hacer una barca. Un fin de semana después visitamos la pirámide más grande del mundo, que se encuentra ubicada en Cholula, Puebla, también pueblo mágico de este estado. En esta rodada tuvimos la compañía de dos grandes personas. Una de ellas es Peter, que era la primera vez que aparecía en el blog. Es mi primo y es un amante de las motos, acompañado de su fiel copiloto y esposa, Chelle. Y también ya en el lugar nos encontramos con Dan Bond de Blogger, un gran amigo y hermano de años de conocer, que también compartió la experiencia de recorrer la zona arqueológica de Cholula. Como lo mencionó Dan, es el basamento piramidal más grande del mundo, con 400 metros por lado, y es también la pirámide más grande en volumen, con 4.500.000 metros cúbicos. Un viaje más que hicimos fue a un pequeño pueblo de Huamantla que se llama San Francisco Tecuac, lugar donde viven los papás de Peter. Fuimos a este lugar ya que su hermana de Peter, Lupita, había comprado una moto y le íbamos a dar unas cuantas lecciones. A este video también se nos unió Dan Bond de Blogger, quien tenía esa pequeña espinita de subirse a una moto. Así que entre Peter, Chuchote y yo le enseñamos a andar en moto a Wendy, a Lupita y a Dan Bond. Y fue una experiencia muy divertida. Dale, bueno, pues estamos por empezarle a dar clases a Dennis. Ya que encendió, ahora sí. ¡Empieza! Otra vez. Les presento a mi hermana, que recién se acaba de comprar su TC200, salidita de Itálica. Aquí. Con anterioridad ya había agarrado la moto entre primera y segunda, nada más le cuestan un poco las vueltas. Después, para los amantes del taco, fuimos a un lugar donde proviene el mejor taco, a San Vicente Xilochotitla, a la Feria Nacional del Taco de Canasta. Pero lamentablemente no pudimos comer ningún taco, eso es algo muy chistoso. En la Feria del Taco, pues todavía estoy esperando un taco. Voy a tener que comprobar con la salita.
Y un chico de gente, no manches. Es la primera feria de taco a la que vengo, pero no me he comido un taco, güey. ¿Quieres comer un taco? Pues espero, pero todos los taqueros están ahí adentro. Así que disfrutamos de las personas, de la iglesia y de lo que nos tenía preparado San Vicente en esta festividad. Y el último viaje que realizamos fue a Cholula nuevamente, pero esta vez fuimos a escuchar buena música al Festival Catrina 2017. Bueno amigos, pues ahorita vamos a ir a ver a Carlos Atnes en el escenario Cholula. Después nos pasaremos de este lado al escenario Indio, al escenario Catrina, donde va a estar Panteón Rococó, Molotov, Zoé y... En esa ocasión nos fuimos con los israeles, Israel papá e Israel hijo, quienes también comparten la pasión de las motos. Dame todo el power para la gasolina. Como dice la canción, a la moto le gusta la gasolina y si no hay gasolina no enciende y pues nos quedamos sin gasolina. Pues hay que esperar al señor conductor que llegue con la gasolina llena. Pasamos una noche muy agradable con buena música, cantando y bailando.